Y otra interesante, me parece jugar pequeño, a ver si este robot me gana con el rey. Hola, oristas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al video del torneo semanal de Hanoi. Es un torneo que encontramos en competitivo y torneos gratuitos. Cada fin de semana nos trae 8 manos de solo carteo. Vamos a jugar un sin triunfo para empezar. Tenemos 6 puntos, la mano mínima. Bueno, nuestro panel tiene 13. Tenemos 3 bazas seguras, que son los 3 tréboles. Y nos faltan 4. Obviamente el diamante es nuestro mejor recurso. Y esta salida, que es de cuarta, tenemos dos opciones. La primera es poner el rey de una vez y tratar de cobrar. Acá podríamos tener muchísimas perdedoras. Por ejemplo, si nos cobran piques y corazones, además de las de diamante. La primera decisión no es tan fácil, porque nuevamente podríamos poner el rey y empezar a cobrar, o empezar a jugar el diamante, o podríamos poner pequeño. También puede ocurrir que este robot haya salido debajo de dama J. Voy a jugar a eso. No ocurrió. Posición de pique. Esta. Va a cobrar un pick más. Y voy a descartar a priori diamante. Importante que se descartaron trébol. Y ahora van corazón, como dije. Ellos tienen para cobrar corazones y los piques. Y en este caso lo van a hacer. Vamos a ir de esta. Y bueno, afortunadamente estaba el palo 4-4. El resto de las bazas son nuestras. Así que no sé si se puede hacer algo diferente. Mano número 2. Tenemos 8 puntos de honor. Y estamos jugando dos corazones. Salida. Acá hay 5 piques por lo menos. Podría haber 6 porque hubiese repetido su palo. Especialmente tiene rey. Quizás a rey J. Tenemos entonces dos perdedoras allí. Dos o tres perdedoras en el triunfo. Y una posible perdedora en trébol. Entonces, 3, 5, 6. Podríamos caernos en una, pero podríamos cumplir también. Vamos a ver. Vamos a intentar sacar triunfo, hacer la finez de trébol por allí. Pequeña. Tenemos razón para poner el 8. Sí, esto es positivo. Y 4-2-1 quiere decir que está 6 acá. Fíjense, interesante, que el robot no le dio fallo a su partner. Eso es extraño. Eso es raro. Los robots no hacen eso. Yo voy a ganar con el as para mantener mi entrada y voy a sacar los triunfos. Okay. Voy a sacar los triunfos. Espero que los triunfos estén 3 y 3. Estaba 3 y 3, sin embargo, sobretomó a su partner. Súper extraño. Yo creo que el robot no esperaba esto que voy a hacer. Que es, cobrar acá. Y cobrar acá. Y hacer la finesa.
Y bueno, si cae el rey, hacemos el resto. Cayó, así que vamos a hacer una baza más solamente. No cumplimos el contrato, parece muy bien. 6 piques en la mano 3. Nunca se metieron. Salía diamante. Salía bien negativa para nosotros, digamos. Porque tenemos 4 perdedoras. Ojalá no 5. Serían 3 corazones, un diamante y posible pique. La salida nos molesta principalmente porque no sabemos si vamos a hacer las fines de corazón, si vamos a hacer las fines de trébol. Es nuestra única entrada segura al muerto, el diamante. Así que es difícil esta situación. Podríamos, por ejemplo, jugar el as y hacer las fines de corazón para fallar un corazón en el muerto. Y luego descartaremos el diamante en el trébol, por ejemplo. O podemos poner el as, sacar los triunfos y hacer las fines de trébol, esperar que la dama esté en el oeste y poder hacer. Y otra interesante, me parece jugar pequeño, a ver si este robot me gana con el rey. Porque en ese caso me va a dejar la entrada y podría tener más opciones, en mi opinión. Así que yo voy a jugar eso, a ver qué pasa. Perfecto. Ya sabemos entonces que la dama de diamante está acá. Noticia muy positiva. El corazón va a jugar seguramente. Y aquí es, sí, vamos a tomar el as. Y vamos a sacar los triunfos. Esperemos que esté la J dupla. 3 y 3. Cualquiera de esas. Sí. Podemos votar. 3, de verdad. No estaba 3. Bueno, ya está. Negativo, por supuesto. Tienen para cobrar entonces un pick y un corazón. Y bueno, aquí aparece la cuina en el este y va a ser un problema. No, perfecto. Creo que vamos a poder hacer una baza más. Con las fines de diamante. Botamos aquí un corazón. Acá botamos un pique. Perdón, otro corazón. Y bueno, vamos a perder un pique invariablemente. No hay nada que hacer. Falta una caída. Nada que hacer. Las fines de trébol también funcionaron. Podría hacer eso. Además. Un sin triunfo de nuevo, esta vez tenemos 9 puntos, mucho mejor, pero seguimos sin parada en pique. Vamos a perder 4 bazas, porque si la salida de 2 debería ser, o la tercera o la cuarta. Tenemos 2 bazas en corazón, 2 bazas en diamante y una baza en trébol. Yo creo que vamos a trabajar en el trébol. Por lo pronto vamos a poner pequeño acá. Ellos van a ganar, como dije, 4 bases en pique. Y nosotros nos botamos esta, por supuesto. Y podemos botar también esta. Diamante vamos a jugar seguramente. Porque nos dejan el muerto y no nos están regalando nada. Y nosotros vamos a jugar la finez de trébol. Yo creo que vamos a comenzar. Diamante, claro, está el 10 ahora por fuera de diamante. Importante, y vamos a jugar este 3 y 3. No está 3 y 3. De hecho, este entonces tenía 4 tréboles al rey y no sabemos el diamante, por lo menos 2. Tenía 3 picks.
Voy a jugar al rey. Porque sé que al oeste le queda un trébol. Puede ser que le quede un diamante. Puede ser que tenga 4, 3, 3, 3. O puede ser que tenía duplo de diamante. Entonces tenía 4, 4, 3, 2. A lo mejor nos conviene más. Si entregamos el diamante. Interesante. Bien interesante porque depende de quién nos gane, obviamente. Si nos gana el oeste, vamos a cobrar el trébol y la dama tenía contemos puntos ahora. Tenía un oro en pique. La dama, vamos a jugar el corazón. Hay varias maneras de ganar jugando corazón. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Cumplimos el contrato, es lo importante. Jugamos diamantes, fíjense. Nos iban a cobrar diamantes y tres. Cuatro picks doblados. Trébol. Y se apoyaron en corazón. 6-4, yo creo. Muy bien, la verdad. A menos que nos vayan a fallar. Pero teoría deberíamos cumplir. Perfecto. Aquí nos regalaron la fineza. Nosotros vamos a sacar los triunfos. Los triunfos y vamos a hacer de hecho 12 basas, me parece, porque 4, 2, 1 en el diamante no vamos a ir del trébol y vamos a fallar el trébol perdedor. Así que 12 basas, pero 190, dos diamantes en la mano número 6, el quinto de diamante. El rey quinto. Tenía la dama semifalla. Y no está muy buena la cosa. Tenemos pues una perdedora en pique. Además, por ahí puede haber un fallo. Una perdedora en diamante. Y dos posiblemente. Una en trébol y corazón. Voy a jugar las. Y voy a hacer la fineza de corazón. Importante hacerla temprano porque no tengo más entradas al muerto. Y bueno, aquí vienen picks. Todo esto. Vamos a irnos un down, parece. Podrían ser dos, por supuesto. Excelente. ¿Por qué excelente? Porque no puede darle falla a su partner. Acá hay que fallar para sacar los triunfos. Ojalá caiga. Listo. Y va a caer la dama de corazón. Ojalá acá. Están dos y dos. Así que una caída. Podríamos haber hecho cosas diferentes, por supuesto. Podríamos haber jugado diamante una vez. 9 y yo creo que hubiese sido un poco lo mismo. 6 sin triunfo. No se metieron nunca, obviamente. Tenemos 6 basas en trébol y 2 en diamante. Son 8, 10, 11, 12. El contrato está cumplido. La pregunta es cómo hacemos 13 bases. Perfecto. Y
Que saben de mí, que tengo muchos tréboles. Y vamos acá. Y vamos a venir con diamante, obviamente. Son los descartes. Uno más. Y uno más. Vamos a ir al muerto con corazón. Y está listo. Rey de diamante. Y nos venimos con corazón. En la J de corazón nos vamos a la J de pique. Oh, viene la dama de picas. Dos picas para terminar este torneo de idas y venidas. ¡Wow! No estamos jugando cuatro. Hubiese dicho tres picas, al menos. Y bueno, tenemos acá una perdedora en diamante, una perdedora en trébol, las tres perdedoras en corazón. Pero está cumplido, pero ¿qué pasa? Nueve, cuatro, podría tener. Vamos al muerto primero. Y dos opciones. Una opción es la finés, trébol de una vez. Diamante, van a ganar tres corazones. A menos que se bloqueen. Todo lo que tenía que cobrar. Y listo, esto es nuestro. Cumplido. Bueno, creo que no hubo cosas raras. Creo que está muy bien. De hecho, 62%, wow, la peor mano es la última. Me parece que podríamos haber hecho una baza extra. Sí, ponemos la J de trébol en la primera, quizá. Una opción. Posible también que si nosotros entregamos el diamante, ellos no jueguen el trébol. Tengan que jugar el trébol. Interesante. Acá, la primera, pues, todo el mundo se cae en tres, parece. La dos. Buena, igual que la 3, normal, la 4, buena, la 5, la 6, la 7 también muy cerca de empate, y la 8, ya veremos entonces. Y bueno, ya tenemos los resultados, tenemos a Diego Strobel en el primer lugar, junto con Joaquín Palma y Jaime Amón. Son tres chilenos que están ahí en el podio, o también hay un pequeño empate en el tercer, cuarto lugar, desde Suiza. Y por supuesto, los sospechosos habituales, nosotros llegamos en el puesto 14 y empate. Veamos, por supuesto, algunas manos interesantes, como la mano 6, donde Diego hizo lo mismo que habíamos hecho, que es jugar corazón en este punto, era muy importante porque era la única entrada al muerto. Por supuesto, un fallo del robot y ahora más pique. Y Diego falló con el 9.
importantísimo porque fíjense que como el 10 estaba a este lado, es como una finés. Pues consiguió que el robot no pudiese sobrefallar, a menos que sobrefallara con el as. Y ahora pudo sacar los triunfos y bueno. Y bueno, con eso tuvo su resultado, digamos, positivo. En la mano 8, Diego también hizo algo interesante, que fue después de sacar los triunfos, dos rondas nada más, jugó diamante. Y acá es interesante porque los robots pues cobraron, en efecto, sus corazones. Pero en este punto, el robot, pensando que Diego tenía pues un problema en el palo de triunfo, puesto que sacó solamente dos rondas, jugó corazón de nuevo, dándole un corte y descarte. Y de esta manera, pues, consiguió hacer 9 bazas que le dio un top junto con otras personas que hicieron algo parecido. Sí, hubo alguien que hizo un 100% con 9 bazas en la mano 6. Y bueno, siempre hay algunas cosas interesantes por allí, pero esto me parece que vale la pena para este video. Como siempre, les pido que dejen su like en YouTube, que se suscriban al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta entonces.